Gracias, clase. Estamos muy contentos de estar de regreso otra vez para saludarlos nuevamente en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús. Confiando que tuvieron una gran semana de sus alabanzas y bendiciones. Mira, entrando esta mañana encontré allí un muchachito. Él me dio una plaquita del ángel guardián cuidando a dos niñitos. Y yo no sabía que ese era el Dalton, el pequeño Dalton. Y aquí hace como dos semanas, estaba un padre cristiano, pidió por su hija adolescente que todavía no era una cristiana, mientras él estaba parado en la línea de oración. El Espíritu Santo dijo a través, yo te doy tu hija. Y aquí está ella esta mañana, salva y bautizada en el nombre del Señor Jesús, sentada en la plataforma, exactamente como dijo el Espíritu Santo. Y los otros hijos están todos sentados alrededor. Yo sé que la familia Dalton está contenta. Veo allí la pequeña señora que tuvieron oración por el bebé el domingo pasado, pensaron que se iba a morir. Lo que todavía está con nosotros esta mañana y estamos muy contentos por eso, hermana. Pensaron que tenía distrofia muscular y no la tenía. Así que estamos muy agradecidos. A todos nuestros buenos amigos. Recuerdo a este hombre aquí que vino a mí en una entrevista especial en Chautauqua. En una ocasión, creo que fue. Desayuné con usted y su esposa e hijos. Yo creo que, usted y su esposa o niños. Sí, también. Middletown en el... Pero todos nos olvidó ese nombre, así que yo solo llamo Chautauqua. Sí, señor. Muchos de mis buenos amigos. Man Charlie Cox y la hermana Nelly aquí, quienes han sido un segundo hogar para mí. Ustedes simplemente pudieran ser mis propios hijos. Yo voy allá, es donde paso la mayor parte de mi tiempo para descansar, es allá. Él es el mejor cazador de ardillas en Kentucky, cuando yo estoy en Indiana, y así que, Indiana. Y Charlie, le estoy diciendo, yo solo estoy anhelando. Estoy sintiendo mucho como que yo debería de atrapar unos cuantos de esos crappies o percas rayadas antes que yo comience allá. Verdaderamente siento como que me caería muy bien. Hermano Parnell, Arnett de Carolina del Sur. Y el hermano, bueno, hay tantos diferentes aquí de distintos lugares que vinieron esta mañana para visitarnos. Ustedes saben, nosotros aquí no tenemos ninguna calidad de miembros como se acostumbra. Solo tenemos compañerismo el uno con el otro mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Ahora, nosotros estamos teniendo un estudio maravilloso, simplemente glorioso. Estamos, al menos yo estoy, yo sé que lo estoy disfrutando y yo sé que todos ustedes también lo están disfrutando. Algunas veces comienzo durante el día a hablar de ello o leo sobre ello. Leo como dos versículos y empiezo a pasar por las Escrituras y cuando menos lo pienso, ya he pasado de Génesis a Apocalipsis, continuando aún. Ustedes saben, me gustaría tomar un tiempo en el que pudiéramos, entrar en el libro de Hebreos y tomar como, bueno, cuando entre la temporada de ardillas como en septiembre o en agosto, ustedes saben, y seguir en él hasta que sea tiempo de ir a ultramar. Cada noche solo en el libro de Hebreos o el libro de Éxodo. Como Dios, Éxodo, sacando a su pueblo de Egipto. Un éxodo, un tipo muy hermoso, de nosotros ahora, preparándonos para nuestro éxodo. Es una cosa tan hermosa. Toda la Escritura se enlaza y es una gran historia. Ahora, esta mañana estamos todavía en el libro de... Íbamos a tomar los primeros tres capítulos del libro de Efesios. La carta de Pablo a los Efesios en Éfeso. Colocando a la iglesia en posición. Y antes de abordarlo, ¿podríamos tan solo dedicar unos momentos más para orar antes de que lo hagamos? Oh, Señor, nuestro Dios, estamos entrando a tu presencia ahora. Tan indignos como somos, no obstante sabemos que hay un sacrificio de sangre allí esperando, limpiándonos de toda impureza y presentándonos ante el Padre, irreprensibles, sin falta.
No hay nada que pudiéramos hacer alguna vez para merecer esto, pero debido a que Jesús ha hecho esto por nosotros, nos inclinamos humildemente a su presencia y a su nombre, pidiendo que tú envíes al Espíritu Santo esta mañana entre nosotros. Y no siendo un teólogo, no sabiendo cómo colocar la Escritura en orden, pero entusiasmado y agradecido por el sentir del Espíritu Santo mientras se mueve a través de mi ser. Que nos bendiga a todos juntos mientras leemos tu palabra escrita. Que llegue a ser vida eterna para nosotros. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y por causa de Jesús. Amén. Ahora, yo pudiera decir aquí primero que si en cualquier ocasión en que yo pudiera decir algo que fuera desagradable, que no caiga bien, quizás absolutamente errado para la enseñanza de ustedes, o algo con lo que ustedes no pudieran estar de acuerdo. Estoy confiando en el Espíritu Santo que Él lo haga tan sazonado, lo sazone tanto y tan dulce, al grado que no será ofensivo en lo absoluto. Ven, que será por medio del amor y compañerismo. Eso es lo que... La intención es que sea de esa manera. Y todo esto comenzó con un sermón el domingo pasado, creo que fue domingo pasado en la mañana, como el rey rechazado. ¿Ha conseguido alguien la cinta ya? Creo que ellos la tienen. Y ustedes la pueden tener si la desean. El rey rechazado. Ahora, dentro de unos días estaremos comenzando allá en Middletown, Ohio. Queremos que todos los que han fijado sus vacaciones para ese tiempo, que se aseguren de encontrarse con nosotros allá, porque estamos esperando un gran tiempo de compañerismo en Middletown, Ohio. El doctor Sullivan es el presidente, creo, del comité. Van a haber 5 noches allá. Yo voy a estar predicando como el orador invitado en la Convención Internacional de la Iglesia Interdenominacional. Y entonces, después de eso, será nuestra propia reunión a partir de entonces. La tenemos programada para el 12, pero con el entendimiento de que pudiéramos continuar aún otra semana después de eso. Solo depende de cómo guíe el Espíritu Santo. Todos queremos ser guiados por el Espíritu. Solamente lo que el Espíritu diga que se haga, entonces hacerlo rápidamente. Y recordemos que mientras estamos obedeciendo al Espíritu, una gran lección que queremos aprender es nunca estar con prisa. ¿Ven? No se apresuren. Tengan fe. Si le hemos pedido a Dios algo a Dios, recuerden, Dios contesta la oración. Él lo hace en su tiempo. De la mejor manera. Lo hace obrar de manera perfecta para nosotros. Y si eso no es así, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana? ¿Para qué estamos profesando cristianismo? Dios, si esta no es la palabra de Dios, entonces no es verdad. Entonces, somos hallados los más indignos de conmiseración o dignos de conmiseración entre la gente. Estoy tan contento de unirme de corazón con muchos aquí que saben que esta es la palabra infalible de Dios. Entonces ella, toda palabra de ella es la verdad. Toda palabra de ella, cada frase de ella. Y con la gracia de Dios, ya que he sido privilegiado de ver la tierra a la cual algún día viajaremos. Ayer la gente no sabe qué momentos deprimentes vienen con este tipo de ministerio. Yo me deprimí mucho y le dije a mi esposa, quisiera poder partir. Ella dijo, ¿por qué dices eso, Bill? Dije, no, aquí tengo problemas y cosas. Y entonces parecía como el Espíritu Santo dijo, ¿estás tratando de evitarlos? ¿Estás tratando de eludirlos? ¿Ven? No, dije yo, solamente permíteme hacer frente a todo eso y mantenerme firme, ¿ves? Solo, ¿ven? Es mucho mejor, sinceramente, verdaderamente, digo esto como testigo, justo después de que esta vida ha terminado, entramos a una tierra que está más allá de cualquier cosa que alguien pudiera imaginar. Y si hay aquí algunos desconocidos, confío que ustedes, no,
Ruego a Dios que ustedes no me consideren un fanático. De querer algo, yo quiero ser sincero y decir la verdad. ¿De qué me serviría decir algo que estuviera errado cuando hay tanto aquí que es verdad? ¿Nosotros por qué tenemos que decir algo errado sobre ella, ven? Ella es simplemente verdad. Y con razón, yo creo que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y él vio cosas de las cuales no le fue conveniente hablar. Y un día, él dijo, ojo no ha visto, oído no ha oído, o ni ha subido en corazón de hombre lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Oh, simplemente estamos viviendo, aquí abajo estamos viviendo en un basurero, eso es todo. Solo un montón de basura lleno de humo, de las brasas, de la inmundicia. Aun si nosotros mismos no estamos contaminados con Él, estamos viviendo en Él. Donde el humo viene de las brasas humeantes del pecado. Una de las cosas más repugnantes de las que puedo pensar es un viejo basurero de la ciudad ardiendo. ¿Han estado alguna vez cerca de uno? Ese horrible olor contaminado de humo, subiendo a través de toda clase de inmundicia. Y uno lo respira y eso lo trastorna a uno. Recuerdo que tenía que ir allá a New Albany, allá en la más abajo de la calle 18, allí donde estaba el viejo basurero, y yo tenía que cobrar allá y leer medidores. Yo temía el día cuando, esa es la ruta 18, cuando yo tenía que tomar esa allá abajo, porque era oler ese horrible olor. Pero tirados allí habían cuerpos de ratas y perros y de todo, ustedes saben, que estaban ardiendo y ese humo subía a través de ello. Ahora, sin embargo, a eso es a lo que esta vida es comparada en su mejor forma. Simplemente ardiendo, sin llama, el pecado huele por todas partes, hiere, por así decirlo espiritualmente hablando. Pero, oh, donde el viento está soplando libre, y todo es hermoso, y paz, y gozo, y vida eterna, solo al cruzar del río. Pero nosotros estamos en una batalla, así que no lo pongamos a un lado y digamos, démonos prisa y lleguemos allá. Traigamos con nosotros a todos aquellos que podamos traer. Sí. Y ahora, el propósito de esta lección es de anclar a aquellos que ya han cruzado a la tierra. El propósito de este estudio, este libro de Efesios, es para colocar en posición a la iglesia en donde completamente está en Cristo. Es un tipo del Antiguo Testamento y el libro de Josué, donde Josué repartió. El domingo pasado lo vimos, donde Josué repartió la tierra a cada hombre. Y él lo hizo por inspiración. Como Moisés fue, sacó al pueblo de Egipto, del ajo, del puerro, y les dio un lugar en donde Dios había prometido 400 años después o 400 años antes que los traería a un lugar, a una tierra buena que fluye leche y miel. Y Moisés guió a los hijos de Israel hasta la tierra, pero no los llevó al otro lado. Y Jesús, al espiritual, a la gente que va, se nos ha prometido un Espíritu Santo desde el principio. Jesús nos guió hasta la promesa, pero el Espíritu Santo vino como Josué para tomar control y guiar y dirigir y para poseer la tierra, o poseer la iglesia. Nos damos cuenta básicamente entonces que nuestra... Ahora, aquí es donde quizás la gente pudiera pensar que yo soy duro y que no estoy tomando en cuenta a los hermanos. No es así. Que Dios sea mi juez, que no es así, ¿ven? Yo solo estoy tratando de señalar algo que es la verdad, ¿ven? Hemos escogido a hombres como líderes en vez de guianza, líderes, guianzas del Espíritu Santo. Hemos deseado que el hombre nos asigne nuestra parte y nos guíe. Denominaciones como la metodista, la bautista, la presbiteriana, la luterana, la iglesia de Cristo, la pentecostal y diferentes denominaciones
a establecer una organización como ejemplo y nosotros seguir eso. Pero nosotros somos, en ninguna parte en la Biblia hemos de hacer una cosa semejante a esa. No hay un solo texto de escritura en toda la Biblia de Dios donde Él alguna vez organizó la iglesia o donde Él alguna vez habló de una organización. Ni un lugar en la Biblia, sino siempre lo contrario a eso. Él no quiere que seamos moldeados como las cosas del mundo. Él nos quiere peculiares, apartados. Ahora, no me refiero a ser tonto, como lo llamamos. Me refiero a ser un pueblo llamado fuera. O una bendecida y santa nación, viviendo vidas que están por encima de reproche, actuando, comportándonos así como Él lo haría, obrando en nosotros porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, el miércoles en la noche, muchos de ustedes no estaban aquí el miércoles en la noche, pero entramos en el, creo que es el versículo 3 o el, no, es el versículo 5. Para ser adoptados o la colocación del pueblo. Como Dios tratando de colocar su pueblo. Y cuando Dios coloca a uno, entonces, oh, la iglesia entera quiere ser como ese. Tener la misma clase de cosas, hacer la misma cosa. Somos cortados, nosotros somos cortados diferente, somos hechos diferentes, tenemos naturaleza diferente y somos colocados en posición diferente. Cada uno para un trabajo diferente. Quizás uno solo para una pequeña clase de trabajo, otro para un trabajo grande. Yo creo que fue David, o uno de los profetas, me olvido ahora, dijo, yo preferiría ser una alfombra de puerta en la casa del Señor que estar, habitar en las moradas con los malos. Ahora, vamos a detenernos un momento en la adopción, el versículo 5, tratando de llegar hasta donde no sea posible en ella. Pero ahora recuerden el tema. Es completamente sobre colocación. ¿Cuántos entienden eso? Oigámoslos decirlo con una palabra. Colocando el cuerpo de Jesucristo en posición en Cristo, a donde el Espíritu Santo nos está guiando. Allí lo tienen. Ahora lo tenemos, ¿ven? Colocándonos en posición. El libro de Efesios ha de hacer eso. Y miren a este maestro principal, Pablo. Lo primero que él hace es derribar toda idea de apostatar. Derribar toda idea de siempre ser un cristiano hoy y mañana ya no. Y al día siguiente Dios me condenó y al día siguiente estoy de regreso otra vez. Eso es tontería. Ahora, esto es, este libro no es dirigido para una enseñanza evangelística, sermones de evangelistas. Eso no, yo no toco esto en los campos. Yo traigo esto a la iglesia. Porque Pablo lo dirigió a los santos, a aquellos que son llamados y preservados y que están llenos y han sido puestos apartados y que están en el Espíritu Santo, ya en la tierra de Canaán. Él está tratando de decirles a ellos, lo primero, quítense de sus mentes que ustedes se van a perder y que van a hacer esto y que tienen miedo de esto. No tengan miedo de nada. Porque Él está tratando de decirles, ¿dónde están ustedes? ¿Quiénes son? ¿Cómo están parados? Ahora, entonces quizás hagan cosas erradas y cada vez que hagan algo errado, ustedes van a pagar por ello. Sí, Señor, ustedes van a segar lo que ustedes siembren. Pero eso no tiene nada que ver con su salvación. Cuando ustedes nacen del Espíritu de Dios, ustedes tienen vida eterna y ya no pueden morir así como Dios no puede morir. Ustedes son parte de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Yo nací siendo un Branham. Ustedes pudieran ponerme algún otro nombre, pero no me hará menos. Yo todavía sigo siendo un Branham. Yo nací Branham, siempre seré Branham. Yo voy a
Yo quizás esté tan desfigurado algún día, encogido con artritis, tenga un accidente y esté todo destrozado al grado que parezca un animal. Pero todavía seguiré siendo Branham. ¿Por qué? La sangre de Branham está dentro. Eso es lo que ustedes son. Y siempre y cuando Dios los ha hecho. Pero recuerden, yo no estoy hablándoles a aquellos que están fuera de Cristo. Yo les estoy hablando a aquellos que están en Cristo. ¿Cómo entran en Cristo? Por un espíritu. E mayúscula S-P-I-R, lo cual quiere decir por un solo espíritu santo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo somos? ¿Cómo entramos? ¿Por medio del bautismo en agua? ¿Cuán en desacuerdo estoy con ustedes, bautistas, y ustedes, la iglesia de Cristo? No por bautismo en agua, de ninguna manera. 1 Corintios 12 dice, por un solo espíritu, Espíritu Santo, fuimos traídos a ese cuerpo. Y estamos tan a salvo como lo está ese cuerpo. Dios es, Él lo prometió. ¿Cómo pudiera Dios juzgarlo a Él de nuevo? Cuando Él fue al Calvario, subiendo el Gólgota, Él fue golpeado, herido. Él no podía sanar, Él ni siquiera podía hablar una palabra. ¿Por qué? Él tenía los pecados del mundo sobre Él. No porque Él era un pecador, pero Él fue hecho pecado por mí y por ustedes. Todos los pecados del mundo, desde Adán hasta su venida, descansan sobre su hombro, o los cargaba él sobre su hombro. Y Dios no estaba castigando a su hijo, Él estaba castigando el pecado. ¿Ven qué horrible era? Él estaba haciendo una propiciación, Él estaba haciendo una vía de escape por todos aquellos que Dios, por su previo conocimiento, sabía que vendrían. Vamos a entrar en eso en unos momentos. Ahora, entonces cuando ustedes son, por un solo espíritu fuimos bautizados en ese cuerpo, un cuerpo el cual es Cristo, y somos salvos para siempre. Ahora, ahí es donde parece caer extrañamente, especialmente a los creyentes armenianos, que ellos son, tienen que hacer algo para merecerlo ellos mismos, o alguna cosa meritoria. ¿Cómo puede ser por dos cosas al mismo tiempo? O es por gracia, o es por obras, alguna de ellas. No puede ser por la misma cosa, o por dos cosas diferentes. Tiene que ser por una. Yo simplemente no puedo ver nada más sino la gracia de Dios. De eso estoy compuesto. Yo siempre creí en la gracia. Yo simplemente soy gracia de pies a cabeza. Eso es todo. No soy yo. Aún en mi vida, cuando yo era un niño, no podía ver nada. Solo gracia, gracia. Ellos dicen, yo rasque usted mi espalda y yo rascaré la suya. Bueno, es una expresión horrible. Pero a mí no me importa si ustedes me rascan la mía o no. Si la suya necesita ser rascada, yo la rascaré de todas maneras. ¿Ven? Gracia. Sí, Señor. ¿Ven? La gracia obra por amor. Si ustedes lo necesitan, sin importar si ustedes nunca han hecho nada por mí, si yo no tengo nada que ver con ustedes, si ustedes lo necesitan, yo lo haré de todas maneras. Gracia. Porque ustedes lo necesitan. Yo necesitaba ser salvo. No había nada que pudiera salvarme. No había nada que yo pudiera hacer con respecto a mí mismo. Yo no pudiera haberme salvado a mí mismo. Pero yo necesitaba ser salvado porque yo creía en un Dios. Y Dios envió a su Hijo, hecho a la semejanza de carne pecadora, para sufrir en mi lugar. Yo fui salvo. Solamente por gracia fui salvo. Ni una sola cosa podía hacer yo o hacer ustedes para salvarse uno mismo. Y aquellos a quienes Él antes conoció, desde antes de la fundación del mundo, entramos en eso el miércoles pasado, escribimos a Dios en su Elohim y mostramos que Él era autoexistente, pero dentro de Él había paternidad, dentro de Él había diferentes méritos, tales como un salvador, tales como un sanador. Todo eso estaba en Dios, y Dios era autoexistente. Pero siendo que Él era un salvador, Él no tenía un ángel, no tenía nada. No había nada sino Él mismo. Él era autoexistente.
Nada más existía sino Dios. Pero siendo que Él era Dios, entonces tenía que haber algo que lo adorara, porque Él amaba la adoración. Y su propio ser creó criaturas para adorarlo. Ahora, temporalmente vamos a tocarlo otra vez. Temporalmente, no vamos a verlo todo, pero ustedes lo van a captar en la cinta. Pero entonces, por causa de que Él era Dios, Él hizo ángeles y los ángeles lo adoraron. Ángeles todavía lo adoran. Bueno, los ángeles que están en la presencia de Dios tienen 6 pares de alas. Ellos tienen 2 sobre su rostro, 2 sobre sus pies y vuelan con 2 en su presencia clamando día y noche. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice la Escritura. Ellos lo adoran. Ahora, eso creó algo para adorarlo. Entonces dentro de él había un atributo de Salvador. ¿Cómo pudiera una de esas criaturas, cuando no había pecado, no habían pensamientos de pecado, cómo podía estar perdido uno de ellos? No podía ser, así que tuvo que ser hecho algo que pudiera perderse para que él pudiera ser un salvador. Dentro de él había un sanador. ¿Creen ustedes que él es un salvador? ¿Creen ustedes que él es un sanador? Pero, ¿qué si no hubiera nada que salvar o sanar? Tenía que haber algo hecho de esa manera. Así que ahora, nunca lo hizo de esa manera, pero él puso al hombre en libre albedrío. Si tú tomas esto, si escoges aquello, morirás. Todo hombre que viene al mundo aún expuesto con la misma cosa. Dios, por medio de su previo conocimiento, sabía quién lo haría y quién no. Si Dios, siendo un teólogo, hizo la pregunta ayer a mí, que estaba asistiendo a las reuniones, escuchando la cinta, dijo una pregunta. Él dijo, ¿entonces es Dios omnipresente? Entonces dijo, ¿él puede estar en todas partes? Yo dije, él no es omnipresente en la forma que la palabra omnipresente dice. Él no puede ser un ser y luego ser omnipresente. Si él es omnipresente, ¿por qué oraría uno por el Espíritu Santo? Si él es omnipresente, él llena cada hendidura, esquina, grieta, cada célula, fibra, todo lo demás que hay. Yo dije, ¿por qué buscó él a Moisés si él es omnipresente al fin y al cabo? ¿Por qué anduvo él de arriba abajo en el huerto del Edén clamando a Adán, Adán, ¿dónde estás tú si él es omnipresente? Él es omnipresente porque él es omnisciente. Él sabe todo. Porque Él es infinito. Siendo infinito, lo hace omnipresente. Siendo omnipresente, entonces, siendo infinito, entonces Él está sentado en los cielos. Él habita en un lugar porque Él es un ser. Pero siendo infinito, entonces Él sabe todas las cosas. Sabiendo cada vez que un mosquito pestañea sus ojos, conoce cada ave rojo donde entrará al panal para obtener su miel. Él conoce a cada gorrión que se para en el árbol. Él conoce cada pensamiento que está en la mente suya. Porque Él es infinito y omnisciente. Eso es que Él no solo es infinito, Él es omnisciente. Él sabe todo. Pero Él es un ser. Dios es un ser. Y de este ser comenzó a manifestar estos. Y el pecado, dije la otra noche, el pecado no es una creación. No hay nada creado, sino perfección. Dios creó buenas todas las cosas. El pecado no es una creación. Dijeron, bueno, esa es la misma creación del pecado. ¿Ustedes han escuchado eso? Pero ese es un error. Solamente hay un creador. Ese es Dios. Dios no podía crear el pecado porque Él es santo y no hay nada en Él para hacerlo. El pecado es perversión, no creación, pero es perversión. Un adulterio es el acto correcto pervertido. Una mentira es la verdad dicha incorrectamente. Cualquier pecado es justicia pervertida. Por tanto, ahora Dios se sienta y Él mismo ya se manifestó, Él es Dios. Él mismo ya se manifestó como un salvador. El hombre estaba perdido y Él lo salvó. Él mismo ya se manifestó como un sanador.
No hace ninguna diferencia lo que la gente dice que él es, y él lo es, de todas maneras, Él es un sanador, él es un salvador, él es Dios, él es eterno, y él tiene un propósito. Y su propósito era, en el principio, hacer criaturas que lo amarían y lo adorarían. Y él hizo criaturas, y las criaturas cayeron. Y entonces Dios, por su infinidad, vio por la corriente del tiempo y vio a todo hombre que sería salvo. Todo hombre. Él lo sabía por previo conocimiento. Por tanto, si él por previo conocimiento sabía quién sería salvo y quién no sería salvo, él podía predestinar. Así que la palabra no es una palabra tan mala después de todo, ¿no es así? Él podía predestinar porque él sabía quién sería y quién no sería. Por tanto, para poder alcanzar a aquellos que serían, él tuvo que hacer una propiciación por los pecados de ellos. Queremos llegar a ellos, solo unos cuantos versículos más abajo. Él nos predestinó a nosotros a vida eterna, sabiendo que aquellos que harían todo a un lado, y sin importar cuán indiferente pareciera a los hijos del mundo, no significaría nada para ellos, porque ellos eran hijos de Dios. Y Él los llamó. Y Él envió a Jesús para que su sangre pudiera ser una expiación de sangre, para hacer una propiciación, o unas aceptaciones, o una limpieza, un proceso de limpieza para que constantemente, no solamente una vez en un avivamiento, pero viviendo siempre, siendo intercesiones, para que el cristiano sea mantenido limpio día y noche. Allí está la sangre de Jesucristo que hace una aceptación allí en la cruz, en la presencia de Dios, que nos limpia constantemente, día y noche, de todo pecado, y estamos a salvo, envueltos como por el Espíritu Santo, dentro del cuerpo del Señor Jesús, y a salvo. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. No más juicio. El cristiano nunca va al juicio. Cristo fue por él. Mi abogado se paró en mi lugar. Él abogó mi caso del que yo era ignorante. Él le dijo al Padre que yo no era digno, que yo era ignorante, pero Él me amó y tomó mi lugar y abogó mi caso. Y hoy soy libre. Sí, Señor. Y Él derramó su sangre para ofrecer allá por nuestro pecado. Recuerden el miércoles pasado en la noche, ningún cristiano, los cristianos pecan, pero un pecador no puede pecar. Un pecador no peca, porque él es un pecador. Él solo, para comenzar, es un pecador, y eso es todo. Mire, tomen el reverso o la parte de atrás de este libro. Es negro. ¿Qué tanto de eso es negro? Todo es negro. No tiene blanco, es negro. Ustedes dicen, no lo es. Todo es negro. Todo es negro. Así es un pecador. Para comenzar, está condenado. Bueno, ustedes dicen, ¿qué si él comete adulterio? ¿Qué si él viola a alguna mujer? ¿Qué si él apuesta? ¿Qué si él mata a alguien? Ese no es asunto nuestro. Tenemos leyes aquí que se encarguen de eso. No somos reformadores. Somos predicadores del Evangelio. No lo condenamos por lo que él ha hecho. No lo condenamos por cometer adulterio. Lo condenamos porque él es un pecador. Si él fuera un cristiano, él no lo haría. Eso es correcto. Si él ha sido cambiado, no hará eso. Pero porque es un pecador, eso es lo que lo hace hacer eso. Allí es donde se les derriba el apoyo a los legalistas. Sí, Señor. Hermano, permítame decirle, no es por obra, sino por gracia somos salvos, y eso por fe. Sí, Señor. Ahora,
Yo no condeno a los hermanos legalistas. Ellos son mis hermanos y van a estar allá, así como cualquiera del resto de ellos van a estar allá, porque Dios predestinó a su iglesia a estar allá. Pero justamente la cosa es que ustedes mantienen a la gente tan angustiada que no saben ni qué. Hoy, bueno, quizás si yo... Háganlo saber mientras tengan el hambre del mundo para comenzar. No están allí. Yo no vivo fiel a mi esposa porque pienso que se divorciaría de mí. Vivo fiel a mi esposa porque la amo. Esa es una posición legal que hemos tomado. Que nos amamos el uno al otro. Primero, antes de que pudiera estar allí, tenía que ser un amor. Yo la amo. Aunque yo creo que si yo hubiera hecho algo malo, ella me perdonaría. Aún así no lo haría de todas maneras. Yo la amo. De esa manera es con Cristo. Si yo vivo, yo tengo 50, si vivo hasta tener 90 o 100, si tengo otros 50 años para predicar y nunca predico una sola vez y voy a sentarme en el río, de todas maneras soy salvo. Dios me salvó por su gracia, inmerecida por algo que yo alguna vez pudiera hacer, que hice o alguna otra cosa. Yo predico porque lo amo a Él y amo a su pueblo. Y esa es la razón de que yo sé que he pasado de muerte a vida, porque los amo y voy en busca de ellos. No importa en qué clase de condiciones estén, voy en busca de ellos de todas maneras. Voy a traerlos de todas maneras, los jalo de todas maneras. Si ministros no están de acuerdo y otros no están de acuerdo y las denominaciones no están de acuerdo, eso no me detiene. Hay algo, no lo detuvo a Él. Él entró justamente en medio de la incredulidad y no lo detuvo. Siguió adelante de todas maneras. Es lo que hacemos nosotros. Salimos y los traemos. Los agarramos de todas maneras. No importa. Alcancen, agarren, aférrense con todas sus fuerzas. Ustedes no saben quiénes son. Sálvenlos. Eso es por amor. No porque yo tengo que hacerlo, pero porque yo amo. Porque ustedes aman. Dicen, yo debería ir a arreglar eso con esa mujer. Les digo ahorita mismo, creo que porque voy a la iglesia yo debería ir a arreglarlo. No, ustedes son los que deberían arreglarse primero. Si ustedes no tienen el amor de Dios en su corazón, una u otra cosa que les hace saber que están errados, entonces ustedes van a arreglarlo con Dios, ustedes. Luego ustedes lo van a arreglar con su prójimo, con su vecino. Jesús enseñó lo mismo. Él dijo, si vienes a un altar y te acuerdas de algo que hay en contra de un prójimo, el hermano, ve a arreglarlo con él primero. Ahora, en las edades que tienen que venir, el miércoles en la noche tuvimos las manifestaciones. Lo veremos otra vez esta mañana. En la manifestación, en las manifestaciones de los hijos de Dios, donde Dios está esperando. Y luego en el tiempo del fin, cuando todos estemos delante de Él. Los ángeles no estaban perdidos. Ellos no sabrán cómo gozar de las bendiciones como nosotros. Ellas nunca estuvieron perdidos. Pero yo sé de dónde vengo. Conozco la roca donde fui cortado. Un pecador. Ustedes saben de dónde fueron cortados ustedes. Ahora, cuando nosotros somos hallados, entonces podemos pararnos delante de Dios. ¡Oh, qué día será ese! Entonces, adopción, colocación. Ahora, Dios está haciendo esto en la obra. Ahora, si yo puedo hacerlos captar esto, entonces vamos a comenzar ahora en el versículo 5. Quiero leerlo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su propio puro afecto de su voluntad. Es el placer de Dios o el afecto de Dios hacer su voluntad, adoptando, colocando. ¿Qué está haciendo Él ahora? Colocando a su iglesia. Primero, Él ha llamado a su iglesia, metodistas, presbiterianos, luteranos, bautistas, llamándolos. Luego, ¿qué hizo Él? Envió el Espíritu Santo y les dio el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes, gente pentecostal, saquen esto de su corazón. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia. Es el Espíritu Santo. No es una organización. Ustedes no pudieran organizar al Espíritu Santo. Él no la va a respaldar. Ahora, ustedes tienen una organización que ustedes llaman así, pero el Espíritu Santo se sale y los deja sentarse allí mismo donde están y sigue adelante. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia.
Y luego Dios les dio a sus hijos un nuevo nacimiento por el bautismo del Espíritu Santo. Ellos llegaron muy cerca a Él cuando se purificaron a sí mismos a través de nazarenos peregrinos de santidad. Luego entraron a la experiencia de Pentecostés o del bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones. Salieron hablando en lenguas, interpretando lenguas, y se les dieron dones de sanidades y milagros y señales y maravillas comenzaron a acompañarlos. Ahora, ellos son hijos. Ellos son los hijos de Dios. Ellos están en posición en Cristo. Ellos llegan a ser hijos por medio del nacimiento. Y el nuevo nacimiento y la conversión en sí misma es el Espíritu Santo. Ustedes ni siquiera están convertidos hasta que reciben el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús le dijo a Pedro, pregúntenle a cualquiera, lean sus Escrituras. Y fue justificado por creer en el Señor Jesús. Llegó a ser un seguidor, un apóstol. Jesús le dio a él la llave del reino. Y Juan 17:17, los santificó, les dio poder, los envió, echaron fuera demonios y cosas. Los santificó. Santifica a los padres en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo me santifico a mí mismo por ellos. Es una de las palabras más dulces que he oído. Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos. ¿Saben ustedes que él tenía derecho de tener un hogar? Él era un humano. ¿Saben ustedes que él tenía derecho de tener una esposa? Él era un hombre. Él tenía derecho a todas estas cosas. Pero él dijo, Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos. Yo me santifico a mí mismo. Hablé con un predicadorcito ayer. Voy a predicar para él dentro de unas cuantas noches aquí arriba por la carretera. Le pregunté acerca de una cierta cosa. Él dijo, sí, hermano Branham, pero la mayoría de mi gente no cree en eso. Yo dije, ¿son legalistas la mayoría de ellos? Sí. El hermano no cree eso. Pero dijo él, por ellos. Oh, quise abrazarlo. Por ellos. ¿Ven? Yo me santifico a mí mismo por ellos. Oh, Jesús estaba entrenando 12 hombres. Porque por medio de esos 12 hombres había de llevar el evangelio al mundo. Y él dijo, por ellos, por causa de ellos, yo me santifico a mí mismo. Prepárese usted mismo por causa de sus prójimos, por causa de alguien más. No tengan la libertad como pretexto, dijo Pablo, sino santifíquense ustedes mismos, compórtense en el vecindario como debería hacer un verdadero cristiano. Que sus comunicaciones sean si se encuentran con su enemigo, santifíquense a sí mismos por causa de él, no sabiendo lo que ustedes pudieran hacer. Ahora, colocando al Hijo. Lo primero, después de que el Hijo estaba dentro, él llegaba a ser un hijo, pero entonces nos damos cuenta que su comportamiento es lo que lo colocaba para adopción. Si se comportaba bien o no. Y es el pentecostal. Ahora, solo permítame mostrarles que Pentecostés no es una denominación. ¿Cuántos bautistas hay aquí que eran bautistas, que recibieron el Espíritu Santo? Veamos su mano. ¿Ven? ¿Cuántos metodistas que están aquí recibieron el Espíritu Santo? Levanten su mano. ¿Cuántos nazarenos hay aquí que recibieron el Espíritu Santo? Levanten su mano. ¿Presbiterianos que recibieron el Espíritu Santo? ¿Ven? ¿Luteranos? Otras denominaciones que no pertenecieron a Pentecostés en lo absoluto. Solo pertenecieron a alguna denominación que recibieron el Espíritu Santo. Veamos su mano. ¿Ven? Así que entonces Pentecostés no es una denominación, es una experiencia. Ahora, Dios los llevó, los metió adentro en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace él ahora? Después de que ustedes se han probado, se han santificado ustedes mismos con su buen comportamiento, obedientes al Espíritu Santo sin importar lo que dice el mundo. Yo voy a restregar esto realmente fuerte, ¿ven? Porque no es mi intención ser grosero. Yo, por favor, no, en verdad, no, ¿ven? No piensen en verdad que soy malo. Yo no quiero serlo. Lo que me preocupa es tomar a la gente y predicarles esta verdad enviada por Dios
Y ellos se dan vuelta y siguen haciendo la misma cosa y dicen que tienen el Espíritu Santo. Eso casi lo arruina a uno. ¿Ven qué es lo que pasa? Ellos regresan directamente a la misma cosa, así como los hijos de Israel. Ellos querían un rey para que este rey pudiera gobernar sobre ellos y los hiciera comportarse como los amorreos y los amalecitas y los filisteos. ¿Saben ustedes, señoras, que no es correcto usar pantalones? ¿Saben eso? ¿Saben ustedes que no es correcto cortarse los mechones de su cabello? ¿Saben ustedes que no es correcto, señor, que usted continúe fumando y se comporte de la manera en que lo hace? ¿Sabe usted que no es correcto que usted sea el esposo de su casa? A su esposa le da un pequeño ataque de ira y lo echa fuera por la puerta y usted dice, sí, bendito sea tu corazón, querida, volveré de nuevo. ¿Sabe usted que usted, cómo puede usted ser uno que atiende en la casa de Dios cuando ni siquiera puede controlar su propia casa? Es exactamente correcto. ¿Sabe usted, hermana, que su esposo no solamente es su esposo, pero él es su gobernante? Dios así lo dijo. Porque el esposo no fue engañado, la mujer fue engañada. Y ustedes, predicadores, van a continuar haciendo mujeres pastoras y predicadores en sus iglesias, sabiendo que la palabra de Dios lo condena. Ustedes continuamente usarán ese nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo para bautizar, cuando no hay ni una pizca de escritura para eso en la Biblia. Yo quiero que un arzobispo o alguien me muestre dónde en la Biblia fue bautizado alguien alguna vez en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo quiero que alguien me muestre, alguien que alguna vez fuera bautizado de cualquier manera aparte del nombre de Jesús. Pero los de Juan no estaban bautizados. Ellos fueron bautizados creyendo que él venía, pero ellos no sabían quién era él. Pero tan pronto ellos reconocieron eso, ellos tuvieron que venir para ser rebautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que alguien, les he preguntado a las asambleas de Dios, a los otros predicadores, a los bautistas, presbiterianos y a todos. No quieren hablar acerca de eso. Yo quiero ver la escritura. Y entonces yo soy un fanático. ¿Eh? Entonces estoy loco, fuera de juicio, soy un loco. Solo porque estoy tratando de decirles la verdad. Ahora, estoy siendo sincero, hermanos. Si un hombre está vendido para Dios, uno se vendió completamente. Uno es puesto aparte, uno es apartado. Uno es una cierta criatura, una criatura diferente. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Sí, mucha gente es llamada. Ustedes reciben un llamamiento en su corazón. Sí, yo creo que Dios me ama. Yo creo que Él me ama. Pero hermano, eso, ustedes van a estar tan perdidos como el resto de ellos. Porque ellos vendrán allí en aquel día aún diciendo, Señor, yo he echado fuera demonios en tu nombre. Yo he hecho todo lo demás en tu nombre. Yo he tenido servicios de sanidad. Yo he predicado el Evangelio. Yo he echado fuera demonios. Y Jesús dirá, aléjate de mí. Yo ni siquiera te conozco, hipócrita. Es el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué no puede verlo la gente? Ahora yo sé que eso raspa. No es mi intención lastimar. No es mi intención que sea de esa manera. Pero hermano, yo me parece a mí como que estamos en el tiempo del fin y Dios está adoptando, colocando en posición en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a los suyos. Ahora, no van a ser muchos los que Él puso allí. Voy a decirles eso para comenzar. Se dice, oh, bueno, va a haber un número tan grande. Pero Él ha tenido 6,000 años para sacarlos también, para sacarlos fuera. Recuerden, la resurrección viene y somos arrebatados con ellos. Solo unos cuantos de ellos. ¿Ven? Ustedes busquen su salvación rápidamente. Examínense ustedes mismos y vean qué anda mal. Vean exactamente qué es lo que pasa. Yo sé que eso es duro, pero hermano, es la verdad. La verdad de Dios. Adopción. Deberíamos estar tan en fuego por Dios. Deberíamos de seguir adelante día y noche. Nada debería de poder pararnos. Deberíamos de ser tan dulces, tan agradables y tan amables y tan semejantes a Cristo en nuestras vidas. Se requiere la vida de cada día. Jesús dijo, considerad el lirio del campo, cómo crece, trabajan e hilan. Pero os digo que Salomón con toda su gloria no se vistió así como uno.
Salomón tenía mantos que estaban adornados con sedas gloriosas y bordados y cosas, pero eso no era lo que le estaba hablando. Para que un lirio pueda crecer, tiene que trabajar día y noche. ¿Para qué quieren ustedes venir aquí y al final terminar con menos? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde el pecador? Ese es el incrédulo y el impío. El hombre que oye la palabra y rehúsa caminar en ella. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora eso... Ahora, esta es nuestra iglesia. Quizás tenemos 4 o 5 desconocidos entre nosotros. Pero esta es la iglesia. Yo les estoy enseñando. Esto se graba en cintas. Quiero que las personas que escuchan cintas recuerden, esto es para mi iglesia. Allá afuera entre la gente trato de ser lo suficiente caballero para decirles eso. Para más o menos quedarme de donde puedo mimarlos en sus pequeñas ideas de leche descremada. Pero cuando se trata de verdaderamente presentar la verdad, presentémosla. Adopción, colocando en posición. ¿En dónde están? Muéstrame en dónde están. Dios llamando a sus hijos aparte, por medio de manifestación. Ellos no tienen que decir una palabra al respecto. Ustedes ven que algo ha sucedido. Colocando en posición a su hijo, poniéndolo en orden exactamente con las mismas cosas. Él tiene la misma autoridad. Su palabra es tan buena como la de un arcángel. Mejor. El hijo era adoptado, puesto en un lugar alto, colocado allí. Se le cambiaban sus vestidos, se le cambiaba su color. El padre tenía una ceremonia, decía, este es mi hijo. De aquí en adelante, él es gobernador. Él es el gobernante. Él está sobre toda mi herencia. Todo lo que tengo le pertenece a él. Eso es correcto. Entonces podemos regresar al mismo Ela Elohim Elohim. ¿Ven? Donde él era autoexistente y luego regresó a través de Jehová, quien hizo algo. Él le dio al hombre dominio sobre la tierra. ¿Qué estamos esperando? Las manifestaciones. La tierra está gimiendo. Vayamos a ella y leámoslo. Muy bien. Predestinados a ser adoptados, hijos suyos, según su puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es su gracia? Antes, allá atrás, cuando no era un padre, su gracia, su amor, hizo un hijo para él mismo, para que pudiéramos ser predestinados para ser adoptados hijos, para la alabanza de su gracia, ¿verdad? Con la cual él nos hizo aceptables por la persona amado, el cual es Cristo. ¿Cómo nos hizo aceptos? Por medio de él. ¿Cómo entramos en él? Por un solo espíritu, todos bautizados en él. Escuchen, en quien tenemos redención. Tenemos redención por su sangre, el perdón de PECADOS. ¿Cómo puede uno predicar predestinación de la predestinación y colocación de Dios a menos que haya una expiación por el pecado en alguna parte? Porque es que cada día ustedes cometen un error, cada día hacen lo malo, pero si han nacido de nuevo, hombres o mujeres, tan pronto cometen error, Dios sabe que se arrepintieron de ello. Ustedes se pararían en la presencia del presidente Roosevelt o de alguien más y dirían, yo estoy errado, Dios me perdone por esta cosa. ¿Por qué? Y allí es donde la expiación de sangre. Ustedes notan que PECADOS, un pecador, es un pecador. Él no comete pecados, pero la iglesia comete pecado. Hace mal, tiene un mal pensamiento, una mala impresión, crea escrúpulos, se tambalea como un niñito caminando, tratando de aprender cómo caminar. Simplemente no sabe cómo caminar bien todavía porque él es un niñito. Pero tenemos una mano que se extiende hacia abajo si nosotros nos toma y nos sostiene y dice, da este paso de esta manera, hijo. Él no nos levanta y nos azota porque cometimos un error. Él no nos golpea hasta matarnos porque estamos tratando de caminar. Él nos ama así como amamos nosotros a nuestros hijos. Un verdadero papá no azotaría a su hijo cuando él está tratando de caminar si él se cae en el piso. Él extiende hacia abajo una mano grande y fuerte y lo levanta. Ambas manos lo agarran. Dice, de esta manera se hace, hijo. Camina así. De esa manera Dios hace. Lo hace con su iglesia. Extiende su mano y lo toma en su brazo y lo levanta. Y dice, camina así, hijo.
No lo digas así, háblalo así. Ahora, no me importa lo que dice la iglesia, qué dice este, qué dice aquel, tú dilo así, así. Esto es, sí. Si mi palabra lo predica, tú quédate exactamente con ella, camina con ella. Quédate exactamente con ella. No importa lo que todos los demás dicen, quédate exactamente con ella. Camina así, de esta manera es que uno da los pasos. Nuestros pecados, un amor expiatorio por nuestros pecados, o nunca tendríamos una oportunidad. ¿Cómo pudiéramos anclarnos en esas palabras? Según las riquezas de su gracia, ¿qué hizo sobreabundar? ¿Qué es sobreabundar? Oh, hermanos, donde Él hizo sobreabundar grandes montones de ella. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Toda sabiduría. Él hizo sobreabundar para con nosotros, con toda sabiduría, no mundana. La sabiduría del mundo es insensatez para Él. Y la sabiduría de Dios es insensatez para el mundo. Así como día y noche, el uno no puede estar de acuerdo con el otro. Pero cuando el sol empieza a levantarse y el día viene, la noche se esparce de lugar a lugar. Y cuando la luz del Evangelio empieza a entrar, todas las cosas del mundo empiezan a desaparecer. ¿Y qué hace? Él hace sobreabundar la luz del sol sobre sus hijos, caminando en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, sobreabundando en su gracia con toda prudencia y sabiduría, entendimiento y astucia para saber cómo caminar. Ustedes ven que eso es erróneo, entonces tengan cuidado lo que hacen, con lo que hacen, como ustedes. Si es erróneo, tengan cuidado de cómo lo abordan. Prudentes, estén muy atentos, muy seguros de que saben cómo abordarlo. Prudentes como una serpiente, sencillos como una paloma. Eso es lo que dijo Jesús. Oh, estas son pepitas, amigos. Nos pudiéramos quedar día tras día. ¿No son maravillosas? Prudencia, sabiduría. Él lo ha hecho sobreabundar para con nosotros. Lo derramó. Nos dio una cucharada. No nos dio una cucharada, sino cogió una gran pala y siguió echándolo así. Sobreabundó para con nosotros. Sabiduría con inteligencia de su gracia. Oh, sublime gracia. Cuán dulce sonido. Ahora, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿A quién le está hablando él? ¿A denominaciones? Por favor, hermanos míos, no piensen que estoy bajando su denominación. No lo estoy haciendo. Estoy tratando de decirles que era una cosa errada para comenzar. Jesús dijo y predicaba el Evangelio. Fuimos e hicimos denominaciones. Esa es la razón de que no lo tenemos. Estamos caminando conforme a la sabiduría del hombre. Si Calvino se pudiera levantar. Pues no hace mucho yo me paré junto a la tumba de un gran hombre, un gran reformador. Y pensé, ¿qué gran hombre fue él? ¿Lo fue? Pues lo, yo no, era Juan Wesley. Y yo pensé, si Juan Wesley pudiera levantarse de esa tumba hoy y ver la condición de su iglesia, él se avergonzaría de su nombre. Juan Wesley fue un hombre piadoso, una tea arrebatada, como él lo llamaba. Juan Wesley fue un hombre santo que creía en Dios y caminó paso a paso en pos de él. Pero después de que Juan murió, dijeron, haremos una iglesia a Juan para que tengamos una iglesia y la llamaremos la iglesia metodista por causa de que su método de santificación era una segunda obra de gracia. Entonces hicieron una iglesia y hoy esos hombres de iglesia niegan todo por lo que Juan Wesley se paró. Juan Wesley predicó sanidad divina. Juan Wesley creía en el bautismo del Espíritu. Juan Wesley creía en toda la restauración de los dones. Juan Wesley, Martín Lutero, muchos de sus grandes hombres hablaron en lenguas, se interpretaron. Y hoy en día, si uno hablara en lenguas en una iglesia metodista, en una iglesia luterana, yo lo echarían uno por la puerta. ¿Qué pasa? Justamente en el tiempo en que deberíamos de ser hijos en posición, ¿qué pasa?
Ellos han adoptado algo más porque no conocen el misterio de Dios. Y ellos nunca lo van a conocer a través de un seminario. Solo permítame leer algo aquí. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a abrir. Tengo algo escrito aquí. Averigüemos cómo Pablo. Ahora, aquí está el maestro de este mensaje. Vayamos a Hechos 9:5 un momento. Avísenme cuando se me acabe el... Es una escuela, una clase de escuela dominical. Y Saulo respirando aún amenazas. Oh, ese pequeño judío con nariz de gancho, de temperamento fuerte, malo. Muertes contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos, iría a buscarlos. Si tan solo puedo hallarlos, oh, lo que les voy a hacer. Si tan solo puedo hallarlos. Pero él estaba predestinado. ¿Cómo saben ustedes que ese contrabandista de licores aquí no está predestinado a vida? ¿Cómo saben ustedes que esa prostituta a la que ustedes ni siquiera le hablan? ¿Cómo saben que un apretoncito de manos e invitarla a la iglesia no haría una santa de Dios de ella allá en la gloria? ¿Cómo saben que no es? Eso es lo que nosotros no sabemos. Pero ese es nuestro deber. Como un pescador que lanzó una red dentro del mar y la sacó. Él sacó ranas, pescado, lagartijas, arañas de agua y todo lo demás. Pero algunos eran pescados. Él no sabía, él solo echó la red. Eso es lo que nosotros hacemos. Observen a Pablo. Pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los atase y los trajese a Jerusalén. Hermano, él en verdad era severo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le cercó un resplandor. Allí venía un sacerdote por el camino, el doctor F.F. Jones. Y le dijo a él, tú necesitas una experiencia de seminario ahora, hijo, y yo creo que Dios pudiera usarte. ¿No sería esa una escritura de apariencia horrible leerla así? Ahora eso tiene tanto sentido. Yo no estoy diciendo eso como un chiste. Eso tiene tanto sentido como el que percibimos de ello hoy en día. ¿Sabes? Tu madre fue una buena mujer, creo que serías un buen predicador. Observen lo que sucedió. Más yendo por el camino... Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le acercó un resplandor de luz. Comienza sobrenaturalmente, de luz del cielo. Y cayendo en tierra, él oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblaba y estaba temeroso y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que viajaban con él y siguieron adelante y encontraron un hombre, Ananías. Allá vio una visión, todo sobrenatural. Y Saulo, ese hombre malo, este Ananías vio una visión, lo vio en su casa. Él era un profeta, estaba orando en su casa y él vio una visión. El Señor le habló y le dijo, viene un hombre allá por el camino tan ciego como un murciélago y su nombre es Saulo. Él es Saulo de Tarso. Él dijo, Señor, yo he oído grandes cosas. No me envíes, yo soy un hombre pequeño. No me envíes por él. Él dijo, pero he aquí, camino acá, le mostré una visión a él. Yo me le aparecí en la columna de fuego. Yo lo dejé tan ciego a más no poder. Y yo tuve que cegarlo, hacerlo a pedazos antes de que pudiera hacer algo de él. ¿Ven? Tuve que hacer pedazos toda su teología. Ustedes saben, él era un gran hombre de una de esas iglesias de allá arriba. Tenía toda clase de títulos. Él no tenía que pulirse en nada. Pero dijo él, lo que tuve que hacer fue sacarlo todo de él. Esa era la cosa. No era meterle más, pero sacarle de él. Yo creo que eso es lo que pasa con muchos de nuestros clérigos hoy. Sacarles para que Dios pueda poner en ellos el Espíritu Santo. Sacar. Allí él dijo que él, y él dijo, Señor, pero este hombre es un hombre terrible. Él dijo, pero aquí él ora. Ahora tú irás por cierta calle y llegarás a una fuente. Pasas esa fuente a la izquierda y sigues. Habrá una casa blanca. Sube y toca en la puerta. Él está acostado allí en el pasillo. Hasta allí fue que lo pudieron llevar. Pon tus manos sobre él, llévalo allá al río Damasco y bautízalo en el nombre de Jesús. Porque dite lo que voy a hacer. Él va a tener que sufrir muchas cosas por mí porque él es mi mensajero a los gentiles.
Amén. Bueno, ahora, espera un momento, Señor. Ahora, ¿qué escuela debería yo de aconsejar? Les diré lo que haremos. Leamos Gálatas y averigüemos. Solamente el siguiente capítulo hacia atrás. Hallemos Gálatas 1 y comencemos en el versículo 10 y averigüemos a qué escuela fue Pablo. ¿A cuál seminario? ¿Y las manos de quién fueron puestas sobre él? Todo lo que sucedió. Gálatas el capítulo 1. Para ahorrar tiempo, comencemos con respecto a su conversión en el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si buscara todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Permítame decir una cosita aquí antes de esto. Gálatas 1, busquen el capítulo 8. ¿Cuántos saben que Pablo fue el que hizo que aquella gente fuere bautizada de nuevo en el nombre de Jesús? Hechos 19, seguro que lo hizo. Veamos un poquito más arriba de aquí, el versículo 8. Si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Dónde recibiste este evangelio, Pablo? El versículo 9. Antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del cual habéis oído, recibido, sea anatema. Si él es un arcángel, si él es un obispo, si él es un supervisor general, si él es doctor fulano de tal, quien quiera que él sea, si él no predica el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo, no predica la restauración de los dones, la venida de Cristo, todas estas cosas, sea anatema. Si él trata de tomar algo aquí de esta palabra y decir que fue para otro día y colocarla sobre alguna nueva idea descabellada que aprendimos de algún seminario, que sea anatema. Sigamos leyendo. Veamos cómo lo recibió Pablo. Veamos cómo, qué estoy tratando de decirles esta mañana. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. ¿Cómo puedo esperar alguna cosa? ¿Cómo puede un hombre que ama a Dios, un predicador especialmente, esperar hacer alguna cosa sin ser odiado por los hombres? El hombre los odiará a ustedes. Pues ellos dijeron, Jesús dijo, si ellos me llaman a mí, el maestro de la casa, yo soy el maestro, el más grande de todos vosotros. Yo soy el que pudo hacer más milagros y hacer más con el Espíritu Santo que todos vosotros, porque tengo toda la plenitud en mí. Y si ellos me llamaron Belcebú, ¿cuántos más os van a llamar a vosotros? Pero dijo, no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque no seréis vosotros los que habléis, será el Padre que mora en vosotros, el que hablará en ese momento. Solo quédense exactamente con la palabra. Y él, cuando él terminó de escribir el libro, él dijo, alguno que quitare una palabra de este libro, o añadiere una palabra a él, el mismo será quitado del libro de la vida para él. Dios nos ayude a quedarnos exactamente con ella. Ahora, siguiente versículo. Permítame leer ahora, leamos rápidamente ahora. Mas os hago saber, llevarlos a ustedes a juicio. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahora, yo no soy ni metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal. No fue según hombre, ni pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Yo nunca lo recibí de hombre, ni de seminario, ni de un doctor, ni de divinidad, ni de una escuela de educación. Yo nunca lo recibí así. Yo nunca lo enseñé así. Yo nunca lo encontré así. Nunca vino a mí de esa manera. ¿Cómo vino entonces, Pablo? No me fue enseñado de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Cuando Cristo mismo se reveló a mí, que Él era el Hijo de Dios, cuando esa columna de fuego cayó sobre mí aquel día, yo dije, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Ahora voy a mostrar lo que le sucedió a él. Ahora mismo, si un hombre tuviera una experiencia, ellos querrían darle 10 años para aprender griego y 10 años más para aprender algo más. Y para ese tiempo, él está acabado. Miren, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mis conductas en otros tiempos en el judaísmo. Hombre, yo era un gran doctor, lo tenía todo. Él fue enseñado bajo Gamaliel, el maestro más grande que tenía en la tierra.
¿Cuántos saben que Gamaliel era uno de los grandes, más grandes maestros? Sí, señor. Mi religión judía, la conocían al dedillo. Yo sabía todo, como decir el credo de los apóstoles, todas esas cosas, ¿ven usted? Yo sabía cómo decir todas las oraciones de la mañana y bendecir a la gente, ¿ven? Que perseguía entonces sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Cómo traté de parar a ese montón de santos rodadores? ¿Ven? Y yo aventajaba en el judaísmo. Yo era un gran hombre. Yo aventajaba. Yo les enseñé que yo podía aplastarlos porque yo maté a Esteban y muchas otras cosas que hice. ¿Ven lo que hice? ¿Cómo persiguió sobremanera? Yo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de sus padres. Ahora recuerda, no la palabra de Dios, la tradición de sus padres, la tradición de la iglesia, en otras palabras. Yo supongo que yo era un metodista de pies a cabeza, yo era un bautista de pies a cabeza, yo era un pentecostal de pies a cabeza. Oh, lo es. Yo quiero ser de Dios de pies a cabeza. Sí, eso es, ven, muy bien. Tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, Pablo, aquí vienes. Que me apartó desde el vientre de mi madre, que aún me trajo a este mundo y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo en mí. Le agradó a Dios tomarme, que me apartó desde el vientre y me dio al Hijo, el cual es el Espíritu Santo en la forma del Espíritu en mí, para revelarse Él mismo en mí. Hermanos, Yo creo que quiero gritar solo un poquito. Miren, permítame decirle, hermano, cuando agradó a Dios, ¡aleluya! Cuando agradó a Dios, un padre borracho, una madre, Dios la bendiga, mamá, yo no estoy diciendo nada en contra suya, pero una madre que sabía tanto de Dios como un conejo sabe de zapatos para la nieve, y un padre que yacía borracho en las calles, y ni siquiera con zapatos para ir a la escuela y con pelo largo hasta mi cuello. Y todos me odiaban porque yo era de Kentucky, aquí en Indiana. Como era una vista desagradable. Pero le agradó a Dios. Amén. Le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre para que Él pudiera revelar a su Hijo en mí. Al hacer un ministro de la palabra que se quedaría rectamente con ella, que le mostraría visiones y señales y maravillas y milagros y, hermanos, ¿ven de lo que estaba hablando él? Le agradó a Dios hacer eso. Como escuchen atentamente, tomen el versículo 16 ahora, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con la iglesia. Yo nunca fui donde algún obispo y le pregunté qué debía yo de hacer. Nunca fui a alguna carne y sangre, ni a ninguna organización o alguna otra cosa. Yo nunca tuve que ver con ellos. Nunca consulté con carne y sangre. No subí a Jerusalén, a donde todos los grandes santos sacerdotes y a los santos padres y a donde todos esos. Y dije, ahora ustedes saben, tuve una visión. ¿Qué debo hacer al respecto? Yo vi al bendito Señor Jesús en una visión. Ellos hubieran dicho, usted váyase de aquí, ¿qué es? Usted es santo rodador, pues, ¿qué le ha pasado a usted? No, yo tenía todos sus títulos para empezar. Y Pablo dijo aquí, yo puedo mostrarles en la Escritura que él dijo que tuvo que olvidar todo lo que había aprendido y que lo estimaba como nada para que él pudiera conocer a Cristo. ¡Ojo! Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Pararabia. Y regresé de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Y a medida seguimos leyendo, nos damos cuenta que él y el apóstol Pedro nunca en la vida se habían visto el uno al otro. Nunca se conocieron el uno al otro. Nunca se habían visto el uno al otro. Pero cuando ellos se juntaron, estaban predicando el mismo evangelio. Dios tiene una escuela. ¿Ven? Sí.
Aquí estaba Pedro, se puso en pie el día de Pentecostés. Dijo: arrepentidos cada uno de vosotros, bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Felipe dijo: oh, cuán glorioso es esto. Yo tengo que hacer algo también. Recibí un llamado para ir a Samaria. Fue allá y pudo testificar en la calle. La primera cosa, una persona enferma llegó, puso las manos sobre él y comenzó a brincar y a saltar. Dijo: gloria a Dios, aquí estamos. Comenzó a tener una gran reunión. Él dijo: todos ustedes necesitan al Espíritu Santo. Él dijo: lo que tienen que hacer es que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Así que los llevó a cada uno allá y los bautizó a todos en el nombre de Jesús. Dijo: ven, Pedro, pon tu mano sobre ellos ahora. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pedro, allá en la casa de Cornelio, de la misma manera. Pablo ni siquiera había visto o oído nada acerca de él. Pero pasó por las regiones superiores de Éfeso y halló a ciertos discípulos. Él encontró a un predicador bautista, él lo era. Apolos, un abogado convertido, inteligente, brillante, tomando el Antiguo Testamento y probando por medio de él que Jesús era el Hijo de Dios. Señor, él era un hombre inteligente. Y ellos estaban gritando, estaban teniendo gozo. La Biblia así lo dice. Lean el capítulo 18 y 19 y 8 y vean si eso no es correcto. Ellos estaban teniendo gozo. Ellos estaban bailando en el Espíritu y corriendo por todo alrededor. César, Pablo dijo: pero ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Para ustedes, hermanos bautistas, que tratan de meterle eso a la gente por la fuerza. Y decir que el griego original dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo o desde o cuando creísteis? Yo los reto a ustedes a que me traigan el griego. Yo tengo en mi posesión el griego original. También tengo el arameo y el hebreo también. Cada uno de ellos dice: ¿recibiste el Espíritu Santo desde que creísteis? Por fe sois salvos. Esa es su fe en Dios. La sangre los mantiene limpios del pecado porque hace un sacrificio. La sangre no los salva, la sangre los mantiene limpios. ¿Cómo dicen que son salvos? Por fe son salvos. Y eso es por el previo conocimiento de Dios, llamándolos. Ustedes son salvos y la sangre hace una expiación, constantemente manteniéndolos limpios. Y entonces por un solo Espíritu son bautizados en el Espíritu Santo, en el compañerismo de los creyentes y en el compañerismo del Espíritu Santo, para ser guiados por el Espíritu, haciendo señales, maravillas. Esperen, estamos esperando algo que viene en camino, dentro de poco lo veremos. Espero que lo veamos de todas maneras. Les dije que me llamaran a esta hora, ¿no fue así? De casualidad que lo vi. Solo una o dos palabras más, solo es un poquito más. ¿Cuánto tiempo va a durar esta salvación? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué clase de salvación es? ¿De iglesia a iglesia? Vayamos a Hebreos 9:11, solo un momento, solo para ver cuánto tiempo, solo por unos momentos. Vayan al libro de los Hebreos y démonos cuenta cuánto tiempo dura esta salvación. Veamos qué clase de salvación es. Leamos ahora Hebreos 9:11. Pero llegando a ser Cristo, un sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, ahora, este es el mismo maestro, Pablo, ¿ven? No de la creación, de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos o de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez, al lugar santísimo, habiendo obtenido salvación por una semana. ¿Salvación para el siguiente avivamiento? ¿Qué clase? Eterna redención para nosotros. ¿Qué significa la palabra eterna? En Cristo, después de que he creído. Ningún hombre puede llamar a Jesús Cristo solo por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay tres clases de personas: incrédulos, manufacturados y creyentes. Pero aquellos que han creído para vida eterna han entrado a los atrios. Tomen el antiguo tabernáculo, que era lo primero que ellos hacían. Entraban en los atrios, los gentiles. Lo siguiente era el altar de bronce, donde ellos lavaban el sacrificio en la fuente de oro. Lo siguiente era la matanza del sacrificio y el rociamiento de la sangre sobre el altar. Entonces, una vez al año, Aarón, ungido. ¿Con qué? Con el perfume de la rosa de Aarón. Con el precioso aceite que tenía perfume. Ellos lo derramaban sobre su cabeza, bajaba hasta el borde de su vestidura.
Observen cómo este hombre tenía que entrar detrás de esa cortina, una vez al año, llevando delante de la sangre para el propiciatorio. Y un año él llevó adentro su vara y la olvidó. Cuando regresaron por ella, había brotado y florecido. Una vara vieja que él había cargado quizás por 40 años en el desierto, yació en ese lugar santísimo. Observen. Cuando ellos llevaban esa sangre del pacto, la sangre, él estaba ungido. Tenía puestas vestiduras que tenían campanillas, una granada y una campana. Y ese hombre tenía que caminar de tal manera que cada vez cuando él movía su pierna y se movía así y daba su paso, ellos tocaban santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. Oh, hermanos, ¿de qué estoy hablando? Escúchenlo, Tabernáculo Branham. Ustedes han tenido su oportunidad. Una vez que un hombre es ungido con el Espíritu Santo para ser adoptado en la familia de Dios, para ser colocado en posición por el Padre y puesto en servicio aquí en su propósito en la vida o para la que Dios lo ha llamado, su caminata debe ser santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo. Oh, ustedes deben de apartarse a esto y ser santo, santo al Señor. Oh, ustedes deben de creer todo lo que el anciano dijo esto, pero santo, santo al Señor. Que su palabra sea primero, que sea todo lo que hay penetrando, asentado en su corazón. Su caminar debe de ser en la palabra, santo, santo, santo al Señor. Oh, si ustedes solo vinieran aquí, le diré lo que haremos, nos organizaremos, lo pondremos a usted en nuestra organización, usted será un gran hombre. Santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. Siguiendo adelante. No hace ninguna diferencia lo que alguien dice. Haga que devuelvan estas cintas. Haga esto, haga esto, haga esto, haga aquello, lo otro. Santo, santo, santo al Señor. Ustedes tienen puestos sus ojos hacia el Calvario y no hay nada que los va a detener. Misma caminata de sus vidas. Ustedes están caminando por la calzada del Rey, ungidos con el precioso aceite para ungir, moviéndose hacia adentro del lugar santísimo. Amén. Muy bien. Pablo dijo que él no recibió esto de hombre. Ahora, ¿qué dice él volviendo a Gálatas, nuestra lección? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Ustedes que están anotando el versículo 9. Ahora, me voy a apresurar y sacar esto porque se nos hizo tarde. Oh, cada palabra es tan... Cada palabra es una pepita. Uno puede tomarla y seguir puliéndola, uno puede escarbar, uno puede tomar una de esas palabras de allí y llevarla a Génesis y pulirla, llevarla a Éxodo y pulirla de nuevo. Uno puede llevarla a Levítico y pulirla de nuevo. Y para cuando uno llega a Apocalipsis, toda es Jesús. ¡Amén! Uno puede pulirla cuanto uno quiera. Será Jesús cuando uno llegue a Apocalipsis. Porque Él dijo, yo soy el que era, que es y que ha de venir. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana. Yo soy Alfa, Omega. Eso es A y Z en el alfabeto griego. Yo soy de la A a la Z. Yo soy todo en todos. Eso es correcto. Yo soy el que estuve vivo y estuve muerto, y vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y de la des. Oh, hermanos, cada pepita que recogen aquí, que empiezan a pulirla, se pulirá volviéndose en Jesús. Ahora, solo un poquito más tarde y entonces vamos a parar. ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Para qué están aquí en la reunión? ¿Qué es el propósito de ella? ¿Por qué está gimiendo el mundo? ¿Para qué está la bomba atómica colgando allí? ¿Qué de las moléculas y los átomos? ¿Y de qué se trata todo? Abramos a Romanos el 8, solo un momento. ¿Por qué está esperando? ¿Todo esto para qué está esperando? ¿Cuál es el tiempo? Romanos el capítulo 8 y comenzamos y leamos como en el, yo diría como en el 18, comencemos como en el 19, versículo 19. Let's start along.
about the 19th verse, and just read right here for make it real sweet. That's right. I know where you're. Eso es correcto. Le damos aquí para hacerlo muy dulce. Eso es correcto. Yo sé dónde están llegando allí. Muy bien, Romanos el capítulo 8, creo que estoy correcto ahora. Sí, señor, el capítulo 8 y comencemos aquí como en el versículo 18. Comencemos en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es correcto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oh, me pregunto si tan solo puedo resistir. Si tan solo puedo resistir ahora. Nada de resistir. No es si yo resistí, es si Él resistió. Pues yo ahora estoy en Él. ¿Ven? Bueno, ustedes dicen, bueno, si yo estoy en Él. Ahora, ustedes presbiterianos dicen, siempre creímos eso. Pero sus vidas prueban que no, a menos que anden la clase de... que anden en la clase de vida que Andrés anduvo. Ustedes creen en el mismo evangelio que él predicó. Ustedes dicen, los bautistas, seguro. Yo creo en seguridad eterna. Y van aquí afuera y fuman puros y corren a los bailes y las mujeres se cortan el pelo, se pintan sus caras y se comportan como no sé qué. Sus frutos prueban que ustedes no lo creen. Cuando digo, ¿creen ustedes en sanidad? El doctor Jones dijo que fue así. Eso fue en los días pasados. Pues usted hipócrita. ¿Qué pasa con usted? Pobre criatura engañada. Usted está tan lejos del evangelio al grado que es una lástima. Usted ha sido desviado en algún camino lodoso, en algún basurero ardiendo. ¿No ve aquí lo que él dijo? Todo espíritu que confiesa que Jesús no ha venido en carne ahora mismo es del espíritu incorrecto. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que él dijo entonces lo es ahora. Él es para siempre desde así. Solo escuchen. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora, después de que uno es adoptado, muy bien, después que uno es adoptado, uno está colocado, entonces uno entiende. Después de que la ceremonia es dicha y uno ha sido puesto en el cuerpo correctamente. No es un hijo seguro, una hija. Cuando uno nace de nuevo, uno es eso. Eso es el nacimiento de uno. Pero ahora uno está colocado en posición. No hemos recibido el espíritu de temor, sino que hemos recibido el espíritu. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, que significa mi Dios. Muy bien. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Se dicen, gloria a Dios, aleluya, no me molesta, yo soy un hijo de Dios. Y salen y hacen las cosas que hacen. El Espíritu de Dios hará las obras de Dios. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ven? ¿Ven? Si esta viña brota y produce un montón de uvas, y la siguiente brota y produce un montón de calabazas, hay algo malo. Algo anda mal. ¿Ven? Es una iglesia injertada, es una viña injertada. Es una persona injertada. Si una persona con alguna denominación pertenece a una denominación y se llama a sí misma cristiana y no tiene el Espíritu Santo y tiene el poder de Dios y todas estas cosas. Ahora, si ustedes están aquí afuera y actúan como un montón de estos que estaban borrachos solo porque hablan en lenguas. Yo he visto diablos hablar en lenguas. Sí, señor. Yo los he visto bailar en el Espíritu y brincar y echar espuma por la boca. Todo lo demás. Y todo eso. Yo he visto eso. Yo no estoy hablando acerca de eso. Yo estoy hablando acerca del Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si también hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, glorificados, pues tengo por cierto que la aflicción, solo escuchen esto, si esto no es hermoso. Pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros... que en nosotros, ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, hay un llamado aquí, tiene una pequeña palabra allí, una pequeña anotación en el margen, creación, está correcto en griego. Ardientes de la creación está guardando las manifestaciones de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando todo? ¿Qué está esperando toda la creación? Las manifestaciones de los hijos de Dios. Está esperando que la iglesia llegue a su posición. ¿Quién era el hijo de Dios cuando Adán? ¿Dónde estaba su dominio? La tierra.
Él tenía dominio en la tierra. ¿Es correcto eso? Él no era el Elohim entonces. Él era Jehová. ¿Ven? Eso es, yo soy Dios. Y de hecho, algunos menores debajo de mí. Y yo les he dado un dominio. Y en su dominio, el dominio bajo ellos, está la tierra. El hombre tenía dominio sobre la tierra. Y toda la creación completa está esperando para que los hijos de Dios sean manifestados. Estamos esperando la venida de ese feliz día milenial, cuando nuestro bendito Señor vendrá y nos arrebatará, y arrebatará a su novia que espera. Oh, la tierra está gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Salvador volverá a la tierra otra vez. ¿Es correcto eso? Esperando, Dios tratando de colocar a su iglesia en posición para manifestarse Él mismo, consiguiendo a uno por medio del cual Él pueda obrar de esta manera, decir, allí está mi espíritu fluyendo libremente, allí está, yo puedo obrar. Aquí consigue a otro acá y lo coloca, yo puedo colocarlo. Adopción, colocación, manifestación. Lo lleva aquí afuera y le hace una ceremonia, lo visita con un ángel, le dice algo. Ahora, si Él ha dicho la verdad, ahora, si Él tan solo está inventando algo, eso no va a funcionar. No, eso no va a funcionar. Hemos tenido mucho de eso. Pero quiero decir manifestaciones de hijos de Dios. Cuando Dios se manifiesta al mismo y Él lo envía. Y entonces Él sale y lo que Él dice es verdad. Lo que Él hace es la verdad. Lo que Él hace, Él manifiesta a Cristo. ¿Cómo lo juzga Él? Por la manera en que Él se queda con la palabra. Exactamente con la palabra. Así es como uno conoce a todos los hombres. Es por la manera en que Él se queda con la palabra. Si no hablan de acuerdo a la palabra, no hay vida en ellos. Dice la Biblia. Déjenlos lejos. Leamos. Entonces tendremos que parar porque nuestro tiempo se está yendo. Muy bien, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad para adoptarnos, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él mismo se propuso esto antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto lo entienden? ¿Ven? En la dispensación. Oh, hermanos, aquí vamos otra vez. Oh, pasémoslo, ¿ven? Dispensación del cumplimiento del tiempo. ¿Creen ustedes en dispensaciones? La Biblia sí lo dice. En la dispensación del cumplimiento del tiempo. ¿Qué es el cumplimiento del tiempo? Ha habido una dispensación una dispensación de la ley mosaica. Hubo una dispensación de Juan el Bautista. Hubo una dispensación de Cristo. Hubo una dispensación de organización de iglesia. Una dispensación del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora es la dispensación de adopción. Lo que el mundo está esperando, gimiendo. Y cuando el cumplimiento del tiempo venga, cuando la dispensación del cumplimiento del tiempo, ¿qué es ese cumplimiento del tiempo? Cuando los muertos resucitan. Cuando las enfermedades cesan. Cuando toda la tierra cesa de gemir. El cumplimiento de la dispensación del tiempo. Observen esto. De reunir todas las cosas en Cristo, cuando en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas en Cristo. ¿No están contentos? ¿Cómo lo va a hacer Él? ¿Reunir todas las cosas en quién? ¿Cómo entra uno en Cristo? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y ese cuerpo es el cuerpo de quién? Ya juzgado. Él llevó nuestro juicio. Entonces, ¿qué somos? Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Cada vez que Él mira el cuerpo, allí está sangriento. Yo estoy allá adentro, ¿por cómo? El Espíritu Santo, Él pasa por encima. ¡Oh, hermanos! Y de reunir todas las cosas en Cristo, cuando el cumplimiento de la dispensación del tiempo. Así las que están en los cielos. Ahora, si ustedes quieren hablar acerca de un hombre, empezaremos en eso ahora mismo por un momento. Toda la familia en el cielo toma el nombre de ¿qué? ¿Toda la familia en la tierra toma el nombre de qué? Hay unas mujeres buenas aquí, buenas, ricas, una verdadera dama, damas. Hay una señora Branham, señora William Branham, ella es mi esposa, ella se va a casa conmigo. ¿Ven? El resto de ustedes se van con su esposo. Hay una gran iglesia viviente del Dios viviente. Ella lleva su nombre. Ella está llena con su espíritu. Es correcto. Yo no condeno las buenas obras. Yo no condeno sus hospitales y las cosas buenas que hacen. Yo creo que eso es maravilloso y las bendiciones de Dios para la pobre humanidad que sufre. Yo no condeno todas estas otras cosas que están haciendo. Muy bien, eso está bien.
y sus grandes organizaciones y millones de dólares. Yo ciertamente preferiría ver eso cualquier día que lugares de ventas ilegales de licor en la esquina. Yo ciertamente los honro como ministros parados en el púlpito. Pero cuando se trata de la reunión al final de la dispensación, estará esperando la manifestación de los hijos de Dios en esa dispensación, que Él pueda reunir todo. Todo lo que ha sido metido en Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Cómo entramos en Él? 1 Corintios 12, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo, y hechos partícipes de todo y toda cosa buena que Él tiene. Es correcto eso, y toda la tierra está gimiendo, clamando, esperando las manifestaciones de cuando Cristo y su iglesia se unan, de reunir en todo Cristo, en dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos y en la tierra, en Él tuvimos herencia. Oh, hermano Neville, perdóneme por tomar este tiempo. Yo, esa palabra herencia, él es mi hermano pariente. Yo espero no estar loco. Yo no creo que lo estoy. Oh, hermanos, ¿una qué? Una herencia. Nosotros hemos obtenido una herencia. Alguien tiene que dejarles algo. Dios, antes de la fundación del mundo, les dejó algo. Un nombre escrito en el libro, para que cuando el Cordero fuera inmolado, ustedes fueran reconocidos con Él. ¡Oh! Dejemos eso para esta noche. Sigamos leyendo un poquito. ¡Oh! ¿Cómo vamos a llegar al versículo 3 esta noche? O al capítulo 3. Ni siquiera hemos visto 4 o 5 versículos de esto. Ahora estamos a punto de terminar, aunque simplemente tendré que leerlo y dejarlo así. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo... ¿Qué? ¿Cómo obtenemos esta herencia? ¿Cómo la obtuvimos? ¿Porque caminamos rectamente? ¿Cómo obtenemos esta herencia? Porque fuimos predestinados. Amén. Mis hermanos armenianos, yo sé que eso es muy duro, no es mi intención lastimar, pero me hace tanto bien saber que ustedes la tienen, hermano, de verdad, simplemente no lo ven. No obstante, ustedes la tienen, ¿ven? Están bien, ¿ven? Pero es tan bueno verlo, sí. Así como lo que dijo el hermano Neville acerca de la galería comercial aquella vez. Consígase una escalera de tijera y abran y vean cómo lo que tienen, vean todo lo que tienen. Sí, así es como es esto. El Espíritu Santo Dios es nuestra escalera de tijera para decirnos lo que tenemos. ¿Ven? Una herencia. Oh, hermanos, ¿qué clase de herencia? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando Él era, antes de que Él fuera un papá, antes de que Él fuera Dios, antes de que Él fuera un salvador, antes de que Él fuera un sanador, antes de todo esto, Él predestinó. Puso el nombre del Cordero en el libro. Miró a través por medio de su previo conocimiento y vio el nombre de ustedes. Lo puso allí también. ¿Qué es? Después de un tiempo vinimos al mundo, nacimos de padres pecaminosos, anduvimos en el mundo. Entonces, cuando menos lo pensamos, como este pequeño judío de nariz de gancho, Pablo, ustedes saben, él estaba llevando a cabo, y cuando menos lo pensó, algo dijo, oye. Le dicen, oh, Abba Padre. Y aquí empezamos a venir, ¿ven? Nos predestinó a nuestra herencia en Él, lo cual fue predestinado para nosotros, ¿ven? Lo heredamos antes de la fundación del mundo, ¿ven? Oh, para que su propio propósito obre su propia voluntad. Eso exactamente, para ser un Dios y Salvador. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. La verdad del Evangelio. ¿Qué Evangelio? Solo hay un Evangelio. Gálatas 1 dice, si un ángel os anunciare otro Evangelio, sea anatema. Este es el Evangelio de vuestra salvación. No otro, no hay otro. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podáis ser salvos. Pero, ¿en el nombre de qué? Oh.
habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Oh, después de que creísteis. ¿Cómo podemos pasar rápidamente por eso, hermano? Dejémoslo para esta noche. ¿Qué dicen? Oh, hermanos, yo no puedo ir más allá en eso. Eso. Dejémoslo para esta noche. Yo simplemente no puedo dejar esa palabra sellados. ¿Cómo ustedes entran allí? ¿Ven? Herencia por predestinación. Yo heredé algo. ¿Qué herencia? Tenía que haber alguien que me dejara una herencia. Pues ustedes dicen, Jesús le dejó una herencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Jesús nunca me dejó una herencia. Jesús nunca les dejó a ustedes una herencia. Él solo bajó y pagó por su herencia. Los trajo a su herencia. Pero sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Dios les dio su herencia. Su herencia fue primero. Jesús solo vino. Muchos, esta es la manera que tratan de hacerlo. Dios diciendo, bueno, hay mucha gente perdida. Y uno solo de ellos será salvo, así que les enviaré a Jesús y quizás alguien se arrepentirá y sabrá lo que he hecho y se salvará. ¡Oh, misericordia! Yo no dirigiría mi oficina así, aún tan mal como la dirijo algunas veces, ¿ven? Yo no lo haría así. ¿Qué acerca de Dios? Dios, por su previo conocimiento, vio exactamente quién sería salvo y quién no sería salvo. Él envió a Jesús para salvar a aquellos que Él ya había escogido. ¿No dijo Pablo 5 versículos antes de este que Él nos escogió en Él, aún antes de que hubiera un mundo? Esa es nuestra herencia. Dios nos escogió y permitió que Jesús viniera y pagara el precio. ¿Que de qué? Derramamiento de su sangre para que ningún pecado nos sea contado. Nada que ustedes hacen. Pero si ustedes, el que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio. Ahora, y allí es donde ustedes se van a levantar de nuevo, dirán, ¿qué de eso, hermano Branham? Pero solo recuerden, ¿ven? Quienes han recibido el conocimiento de la verdad. Ellos nunca recibieron la verdad. Ellos solo recibieron el conocimiento de ella. ¿Ven? Es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron del poder de la buena palabra, como aquellos creyentes fronterizos allá atrás. Tanto me han escrito cartas sobre eso. Esos creyentes fronterizos caminaron hasta allí. Josué y Caleb fueron directamente allá. ¿Por qué? Ahora vamos a llamar eso el Espíritu Santo, la tierra allá. Aquí están ellos aquí atrás o aquí arriba. Digamos que este es el Espíritu Santo y ellos están aquí atrás. ¿Ven ustedes? Allí es donde está la promesa. Allí. Bueno, si ellos envían 10 espías, uno de cada tribu, para que todas nosotras, las tribus, podamos saber qué es nuestra herencia, dónde todos seremos colocados allá, dónde seremos colocados, así que voy a enviar algunos espías. Todos ellos llegaron allá. Oh, hermanos, no seríamos llamados santos, no, seríamos llamados santos robadores de allí en adelante, no, no podríamos hacer eso, ¿ven? Josué y Caleb dijeron, veré cómo se ve. Así que ellos vinieron aquí, le echaron un vistazo. O ellos llegaron allí, cortaron un gran racimo de lo que eran sus uvas y regresaron. Dijeron, hombre, es buena, es simplemente buena. Mira, toma algunas, están muy buenas. Eso está bien, pero miren esos grandes. No lo podríamos hacer. Pararnos contra todas esas grandes denominaciones, todas esas cosas grandes. Qué lástima, no lo podemos hacer. No, señor, no importa quién sea, no podremos, no, señor. Y ellos empezaron a decir, regresemos a las ollas de carne de Egipto. No nos hubiéramos quedado allá. No lo podemos hacer. Este camino es demasiado estrecho. Sabemos que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. El viejo Caleb dijo, quedaos quietos todos vosotros. Josué dijo, callaos todos vosotros. Permitidme decir algo. No podemos hacerlo. No podríamos. Pues si tengo que dejar fuera mi fiesta de naipes, hermano Branham. Si tengo que dejar crecer mi cabello como alguna mujer vieja, yo no sé lo que haría. Si me tengo que quitar mis pantaloncitos cortos, yo simplemente no podría. Usted sabe, si yo tuviera que dejar mis puros, si tuviera que hacer eso. Usted, pobre ejemplo de liberado. ¿Sí? No lo podemos hacer. Josué dijo, es buena, aleluya. ¡Podemos tomarla! ¿Qué era? Ellos estaban mirando las grandes ciudades que estaban amuralladas. Y Josué y Caleb estaban mirando una promesa que Dios hizo. ¡Quédense con la palabra! No importa quiénes sean ustedes. ¡Quédense con la palabra! Porque Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Porque para vosotros es la promesa. ¿Qué tierra prometida? Y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No permitan que esto lastime, terminando, por favor, no lo hagan. Ven. Allí ustedes los peregrinos de santidad y nazarenos, ustedes entraron a santificación.
caminaron hasta aquí, al lugar donde podían aún ver las uvas. Y luego se dieron vuelta y se regresaron. ¿Ven qué ha sucedido? Eso es lo que pasa. Ustedes nunca fueron y entraron a la tierra. Muéstrame a un nazareno peregrino de santidad o cualquiera de ellos en los campos hoy teniendo grandes campañas de sanidad con señales y maravillas que estén haciendo. Muéstrame uno. Ustedes se han contentado con Egipto. Regresaron a las suyas de Ajo. Ustedes se detuvieron en Cades Barnea. Eso es correcto. Observen. Permítanme darles su lugar en Hebreos el capítulo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Ustedes ya sabían. Si no, ahora lo saben. ¿Ven? Y fueron hechos partícipes y gustaron de los dones celestiales. Gustaron. ¿Ven? La gente va a la iglesia y se sienta y dice, tú sabes, ellos pudieran estar correcto, eso pudiera estar correcto, pudiera ser, no obstante, pero te digo, vaya, se requiere mucha fe para hacer eso. Gustaron de los dones celestiales y han tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados, como un predicador. Su madre lo envía lejos. Él dice, yo tengo un llamamiento para ser un siervo del Señor. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es lavar sobre una tabla, cariño, y te voy a enviar a alguna escuela. La peor cosa que ella haya hecho, es correcto, cierto. Ellos le sacarán a él todo lo que Dios está tratando de poner en él. Entonces, ahora observen. Porque si pecáremos voluntariamente, pecáramos después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento, verlo en la Escritura y saber que la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ver eso es el conocimiento de la verdad. Ver eso, lo rechazamos y tenemos la sangre del pacto. Un hombre dice, oh sí, yo creo en Dios. Muy bien, usted da el primer paso. Seguro, yo creo en santificación. Muy bien, usted está en la línea fronteriza. Aquí arriba listo para recibir el Espíritu Santo. Pero usted le echa un vistazo y dice, yo tengo mis dudas al respecto. Si yo tuviera que actuar como, no, yo no sé. ¿Sabe cómo le llaman a esa gente? No sé si pudiera hacer eso, no. No, yo creo que solo iré y me uniré. ¿Ven? ¿Ven? ¿Y saben qué sucede? Él dijo, es imposible para ellos entrar alguna vez o llegar a entrar. Ellos pecando perdieron su día de gracia. La Biblia así lo dice. Yo sé que eso es duro, pero la Biblia dice, han gustado de los dones celestiales y tenido la sangre del pacto en la cual ellos dicen, yo creo en santificación, una vida buena, limpia y santa. Seguro, pero ustedes cuando ven el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo y todas estas otras cosas en la Biblia, ¿y han hecho qué? Han tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual ustedes fueron santificados. ¿Qué los trajo hasta allá arriba, hombres? ¿Qué? ¿Qué los guardó de ser unos viles pecadores? ¿Qué quitó el pecado de sus vidas? Y el fumar y el tomar y mujeres y cosas de sus vidas que no deberían haber estado allí. ¿Qué hizo eso? La sangre del pacto. Luego ustedes llegaron suficientemente cerca para probar las uvas en la otra tierra. ¿Y se avergüenzan del Evangelio? ¿Temerosos de su denominación? Dios tenga misericordia. Sí, Señor. Tuvieron por inmunda la sangre del pacto, hicieron afrenta a las obras de gracia. Es imposible para él entrar alguna vez en la tierra. ¿Qué sucedió? Les pregunto. Ahora, yo soy un tipólogo. Cualquier hombre que conoce la Biblia es un tipólogo. ¿Llegó alguna vez alguno de esos hombres a esa tierra prometida? Ni uno solo de ellos. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes fueron allá? Aquellos que fueron primero, que regresaron y dijeron, podemos tomarla. Podemos tener el Espíritu Santo porque Dios así lo dijo. Pedro dijo en el día de Pentecostés, si yo me arrepentía y era bautizado en el nombre de Jesucristo, yo debería de recibir el Espíritu Santo. La promesa es para mí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Es mía, la promesa es mía. ¿Captan? Ahora la promesa es mía. Yo la recibo. Es mía. Seguro que lo es. Ellos fueron los únicos. Oh, dicen ustedes, pero hermano Branham en la resurrección. Ellos no van a estar allí. Oh, ¿no van a estar allí? No, Señor. Jesús dijo. Ellos dijeron, y tú mismo te estás haciendo tan grande como Moisés. Y tú dijiste que lo eras. Y tú viste a Abraham. Él dijo, y Abraham ha estado muerto. Pues tú no tienes más de 50 años de edad. Y tú dices que viste a Abraham. Él dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, hermanos, el yo soy, el siempre presente Dios eterno. No ayer, no mañana, yo soy. ¿Ven? El Dios siempre presente, el Elohim. Yo soy. Entonces ellos tomaron, iban a matarlo entonces.
Él dijo, pues nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Dios hizo llover pan directamente del cielo y los alimentó. Ellos fueron a la iglesia y fueron buenos miembros de iglesia por 40 años. Mi anciana mamá murió aquí en esta iglesia y todo así. Mis padres comieron maná en el desierto por 40 años. Y Jesús dijo, y todos están muertos. Muerte significa la separación eterna. Todos ellos están muertos. Pero yo os digo que yo soy el pan de vida que vino de Dios, del cielo. Un hombre que come este pan del Espíritu tiene vida eterna y él no puede perecer. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Oh, hermano, ¿no es él maravilloso? ¿No es él maravilloso? Maravilloso, maravilloso. No es Jesús, nuestro Señor maravilloso. Ojos han visto, oídos han oído lo que está registrado en la palabra de Dios. No es Jesús, nuestro Señor maravilloso. ¿Es correcto eso? Vemos su espíritu que discierne pasando entre nosotros. Lo vemos a él obrando milagros y señales y maravillas. Lo vimos escrito directamente la palabra aquí y uno lo ve confirmado allá afuera. Oh, hermanos, os han visto. Oídos han oído lo que está registrado en la palabra de Dios. No es Jesús, mi Señor maravilloso. Dentro de 2 minutos o 3 se llevará a cabo un servicio bautismal aquí. Y ahora esos que van a ser bautizados, que las mujeres vayan acá y los hombres a este lado. Y ahora los hombres a mi izquierda, aquí en este lado. Y las mujeres acá. Habrán hermanas allá adentro con la ropa lista. Si algún hombre o alguna mujer aquí esta mañana que están convencidos que ustedes creen la palabra de Dios, y creen que Dios cumple su promesa, que si un hombre se arrepiente completamente de todo su pecado, ahora, la sangre todavía no ha hecho nada, no, es solo su fe en Dios, y Dios está llamando, sencillamente, llamándolos, eso es lo que está haciendo ahora. Yo nunca he sido bautizado. Bueno, si tan solo pudiera comenzar a ser diferente. Esa es la cosa, comenzar. Entonces ustedes van a actuar diferente después de que comiencen, ¿ven? Ustedes tienen que darse vuelta, comenzar, ¿ven? Ustedes dicen, pues yo nunca lo he visto de esa manera. Pues amado hermano, quiero que me muestre una escritura donde algún hombre, yo he ofrecido esto por 31 años de ministerio alrededor del mundo, delante de obispos y demás, de una persona fue bautizada alguna vez de cualquier otra manera sino en el nombre de Jesucristo. Y todo el que no estaba bautizado en el nombre de Jesús tenía que venir y ser bautizado de nuevo en el nombre. Dios solo tenía un nombre. Y su nombre es Jesús. Ese era su hijo. Él tomó el nombre de su hijo. Dios, ahora Jesús, el cuerpo, era un hombre. Sabemos eso. Ese era el hijo de Dios. Al que se le hizo sombra. Ahora, nosotros no creemos en un tipo de unitario, la gente que dice que Dios es como el dedo de uno. Nosotros creemos que hay 3 atributos de Dios, 3 atributos de Dios en los cuales Dios es manifestado, pero hay un Dios, ¿ven? Correcto. Nosotros creemos que Dios vivió en 3 oficios. Él una vez tuvo un oficio en la tierra. Ahora, ustedes mujeres vayan a este lado, y ustedes hombres vayan a este lado. Los que se están preparando y se están preparando para el servicio bautismal ahora. Y ahora, Dios tenía 3 oficios. Uno de ellos fue llamado la paternidad o la dispensación del Padre. El otro fue llamado el oficio del Hijo. Y el otro fue llamado el Espíritu Santo. Ahora, hoy en día, ¿en qué dispensación está obrando el Padre hoy? Espíritu Santo. ¿Qué era Él en los días que pasaron? Jesús. ¿Qué era Él en los días antes de eso? Pero solo era un Dios. ¿Es correcto eso? Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos tres oficios de un Dios. Un Dios. Pero ahora Padre no es un nombre. ¿Es correcto eso? Quiero preguntarles. Ahora, yo quiero darle Mateo 28, sino donde Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, N-O-M-B-R-E.
nombre del Padre. Ahora, quiero ver que también conocen su escritura. Dígame cuando yo me salga de la línea. Y él les dijo a ellos, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Es verdad todo eso? Hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes. Ahora, les voy a citar Mateo. Ahora, escuchen. Yo le pido a cualquier historiador. Ahora, esto está en cinta. Esto va a todo el mundo. Yo le pido a cualquier historiador que venga a mí y me traiga algún texto de escritura. Algún texto de, o no escritura, algún texto de escritura o cualquier historia. Cualquier versículo de historia que alguna vez mostró que algún protestante, que alguna vez alguien bautizó en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, hasta que la Iglesia Católica lo ordenó en el Concilio de Nicea. Ahora, eso está en cinta, va por todo el mundo. Son traducidos a 37 diferentes idiomas. Yo les pagaré su pasaje para cruzar el océano. Eso es correcto. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un falso dogma católico. Falso. Y no un bautismo cristiano. Cierto. Lutero lo trajo de la Iglesia Católica con catecismo. Wesley lo adoptó y siguió adelante. Pero este es el día de la manifestación de los hijos de Dios. Cuando los misterios que han estado escondidos desde la fundación del mundo han de ser dados a conocer. Esta es la hora. ¿Seguro? Recuerden, nunca hubo una persona en la Biblia que haya sido bautizada en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por 300 años después de la muerte del último apóstol, no hubo ninguno que haya sido bautizado en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tenían, yo he leído ambos los padres preniceicos, el Concilio de Nicea, y de allí ellos han organizado lo que ellos llaman la Iglesia Cristiana Universal. E hicieron una organización de ella y forzaron a toda la gente a ella, la cual fue la Iglesia Católica. La misma palabra católico significa universal, una iglesia cristiana universal, mundial, una iglesia para cubrir el mundo. Y este cristianismo, ellos fuerzan a la gente a ella. Allá adentro ellos adoptaron, bajaron a Venus y subieron a María, bajaron a Pablo o a Júpiter y subieron a Pablo. Aún es pagano. Correcto. La Iglesia Católica salió de allí y después de 500 años, ellos están pasando una película ahora en Lugo. Ben-Hur. Ellos tuvieron los 10 mandamientos no hace mucho. Quisiera que hicieran una de, si pudieran, de los 1500 años de las edades del oscurantismo. Quisiera que pusieran esa. 1500 años de persecución pagana. Cuando ellos obligaron a todos y los mataron y los aseñaron, los estiraron, ponían un buey en una y un buey de la otra mano y los hacían besar el crucifijo o hacían avanzar uno hacia este lado y hacia ese lado. Yo he puesto mi mano allí en Suiza detrás de los postes donde se paraban allí y les cortaban sus lenguas y los llamaban brujos y todo lo demás. Exactamente, correcto. Correcto. Y ese mismo espíritu existe hoy. Solamente es la ley la que lo detiene. Esperen hasta que obtenga su libertad. La Biblia sí lo dice. Solo esperen a que muestre sus colores, que tenga oportunidad de hacerlo. Ustedes quizás votan, votando hagan que entre muy pronto, hasta donde sea. ¿Ven? Lo van a hacer, va a venir, no hay manera de evitarlo, tiene que venir. Por cierto, tiene que venir. ¿Ven? Viene. Así que cuando venga, ustedes solo observen. Pero hermano, usted quiere saber esta cosa. Yo sé en quién he creído, aleluya. Siguiendo adelante, ¿ven? Eso es. Hubo una ocasión cuando el escritor, cuando yo le dije al escritor de la Biblia Lanza, cuando él miró y vio ese signo antiguo de Dios, exactamente eso, exactamente. Tres pequeños puntos en él. Yo dije, ¿qué son esos? Él dijo, ese es Dios en tres atributos. Yo dije, ¿como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él me miró, él dijo, ¿cree usted eso? Yo dije, sí, Señor. Él dijo, yo vi ese discernimiento la otra noche, yo pensé que usted era un profeta del Señor. Dijo, Dios bendiga su corazón, me abrazó, dijo, ahora sé que usted lo es. Dijo, esta gente americana ni siquiera sabe lo que es. Dijo, ni siquiera saben nada. Dijo, ellos están tratando de tomar un libro oriental y hacer de él un libro occidental. Ellos ni siquiera conocen su Biblia. Él dijo, no hay otro nombre dado bajo el cielo. Ningún otro nombre, porque todos siempre fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay tal cosa como tres personas en un Dios.
Y ese es el hermano Lamsa, el doctor Lamsa, el traductor de la Biblia Lamsa, el cual es un amigo íntimo de Eisenhower y todos los grandes diplomáticos del mundo y todo lo demás. Me abrazó, dijo, algún día lo van a matar por eso. Pero dijo, recuerde, todas esas personas mueren por una causa. Me gustaría ser como cuando el anciano Pedro fue puesto en la posición, en la prisión. Había un niño allá adentro y él estaba todo nervioso. Él dijo, oh, ¿qué es lo que pasa? Dijo, ¿sabes que vas a ser ejecutado? Pedro dijo, sí. Él dijo, pues tú estás a punto de morir hoy. Él dijo, sí. Él dijo, pues ellos están, ¿no tienes miedo? Él dijo, no. Él dijo, tú debes ser uno de esos que llaman los cristianos. Él dijo, sí. Dijo, ¿qué sucedió? Y él le contó. Él se sentó y le contó la historia. Y mientras continuaba, vino. Él dijo, y yo pude haber sido libre esta mañana. Yo pudiera haberme ido y haberme unido a alguna de esas denominaciones y haber seguido viviendo, ¿ves? Yo pudiera haber sido libre. Pero yo comencé a salir por la puerta de la ciudad y vi venir a uno entrando. Yo sabía quién era él. Yo dije, Señor, ¿a dónde vas? Dijo, voy de regreso a ser crucificado otra vez. Yo me regresé inmediatamente. En eso, ellos dijeron, ¿quién se llama Simón Pedro? Dijo, aquí estoy. Sí, he estado esperando por ti. Salí caminando hasta allá. Ese muchacho lo tocó en el hombro y dijo, espera un minuto, Simón. Yo acepto también a ese Dios. Y ahora no temo. Que yo siga. Cierto, aleluya. Sigue sangrando. Sí. Sigue sangrando. Este evangelio del Espíritu Santo sigue sangrando. La sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo sigue sangrando. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero él murió como un hombre. Luego vino el Señor Jesús. Ellos lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría a los hombres del pecado. Está Pedro y Pablo y Juan el Divino. Entregaron sus vidas para que este evangelio pudiera brillar. Mezclaron su sangre como los profetas de antaño para que la verdadera palabra de Dios pudiera ser veraz, pudiera ser contada veraz. Hay almas bajo el altar clamando hasta cuándo para que el Señor castigue a aquellos que han obrado mal. Escuchen, pero habrá más que darán la sangre de su vida para que este evangelio del Espíritu Santo, o por este evangelio del Espíritu Santo y su sangre carmesí, sigue sangrando, sí, sigue sangrando. Este evangelio del Espíritu Santo sigue sangrando. La sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo sigue sangrando. Una escritura antes que nos vamos. Le dijeron a Pedro y a los demás, hermanos y varones, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo, arrepentidos cada uno si sean bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la palabra es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, aún para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.